aquí estamos iniciando la vuelta a casa, saliendo del Hotel Silke en Ciudad de Victoria, en esta mañana que parece que va a aclarar, porque de 8 a 9 ha llovido amargamente. Cosa lógica, estamos en otoño. Domingo de octubre. Y no voy sola, voy con mi chicazo. Buenos días, papi. Buenos días, mami. Me dio la sorpresa el viernes, en la última hora de mi último curso, estaba esperándome. Y no para ir para casa, no. Para quedarnos en Vitoria a disfrutar el sábado. Esta bonita ciudad con sus incomparables paseos, con el mayor arbolado de España y uno de los mayores arbolados de Europa, con metros y metros y metros de carril bici, con metros y metros y metros de banco para sentarse a descansar. Una ciudad de verdad que para vivir muy cómoda y muy bonita, con grandes servicios y con gran civismo por parte de la gente, sí, y muy multicultural, ¿eh? Sí, que es una de las cosas, ahora mismo parece raro, ¿no? Pero es así en el País Vasco, donde la integración de las minorías que nos vienen más allá de los mares es total y con igual derecho que los nativos. ¿Por qué no? Claro que sí, todos tenemos derecho a un mismo trato, a unos mismos servicios y todos, en suma, tenemos derecho al mayor de los respetos por quienes nos rigen. Bueno, pues lo dicho, qué estupenda mi estancia en Vitoria, tanto en el trabajo como en el disfrute de la ciudad. Eso sí, me he hartado de tortilla de patata, porque en cada sitio pues tiene fama de una forma o de otra. La tortilla manchada del Deportivo Alavés, la tortilla de una forma y la tortilla de otra del tradicional Bar Chiqui, del Izarza. Bueno, el Izarza, ese cremoso arroz con boletus. Ay, bueno, que es ideal Vitoria para comer, y la tortilla parece que hay como un reto en cada sitio a ver quién la hace mejor. Y bueno, ahora para casa, unos días al régimen. ¿Ves? Si es que vamos andando rodeados de árboles. Hace fresquito, ¿no, papá? ¿No? Pues que no, estoy sudando. No me digas. Uy, don Calores. Bueno, y ahora ya hasta Baracaldo sin parar. Ay, no, hasta Baracaldo no, hasta... ¿Cómo se llama ese sitio? Altuve, quiero comprar gamusinos. Altuve, eso, quiero comprar gamusinos, no sé qué es. Pero el día que vine, cuando fui a repostar gasolina, me los encontré en el escaparate y decía, vendemos gamusinos, ¿qué será eso? Anda, mira que son gusanos. Bueno, me compras, ¿eh? Que subías por la Alameda primera, luciendo la saya blanca y el pañuelo. Bueno, a cortar. ¿Dónde vas, morena? Dime, ¿dónde vas, alada? Dime, ¿dónde vas, morena? Y a las 2 de la mañana voces. No
¿dónde más salada? Dime, ¿dónde más morena? Dime, ¿dónde la 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 blanca, en mi jardín no las tengo. Dime, ¿dónde vas, morena? Dime, ¿dónde vas a la...